Nuevamente, algunos pacientes o familiares de los mismos siguen poniendo quejas en contra de Comeva EPS. Esta vez, Nolger Luis Mendoza Carrillo, uno de los usuarios, denuncia que lleva varios años intentando se restablezcan los derechos que en materia de salud tiene uno de sus hijos, pero cada vez se encuentra más obstáculos en la atención que esta EPS debe brindarle a su pequeño infante. Por medio de estas cadenas, así me tienen el hijo mío amarrado durante 5 años, haciéndole el paseo de la muerte, mandándole exámenes que duran hasta un año para responder y otros que no han realizado. Estoy cansado y aburrido y quiero manifestar por este medio que el niño me lo tienen que atender y trasladar donde el juez ha autorizado. Según Mendoza Carrillo, cada vez que su hijo necesita ser atendido debe acudir a instancias judiciales a través de denuncias que la EPS ignora porque no le da cumplimiento a los requerimientos de los jueces, como la que presentó ante las cámaras de RPT Noticias, que dice que se le ordena a Comeva EPS la remisión del menor para que sea valorado por el especialista en epileptología pediátrica en la ciudad donde se preste el servicio las veces que así lo requiere el paciente para el manejo de su enfermedad. Comeva se niega a darme esa cita de epileptología pediátrica en un hospital de cuarto nivel en cualquier parte del país, donde el niño se ha venido deteriorando la salud, y en estos momentos, hoy por hoy, el niño me acaban de llamar del colegio, donde ha sufrido unas crisis y la salud de él va muy desmejorada. Nolger Mendoza Carrillo se amarró junto a su pequeño hijo la mañana de este miércoles en las oficinas administrativas de Comeva EPS para exigir a la empresa promotora de salud el cumplimiento de lo dispuesto a través de una tutela que exige además la entrega de pasajes ida y vuelta vía aérea atendiendo la patología del paciente.